¿Qué tal? ¿Cómo les va? También muy buenos días para todos ustedes. Feliz jueves a todas las personas que están aquí conectadas desde temprano en la señal de Globovisión en su primer punto informativo del país. Y por supuesto a todos los amantes del deporte y del fútbol, porque ya vamos a iniciar también con los deportes de primera, hablando de la Euro 2020 y la Copa América. En específico del torneo del viejo continente, en donde ya tiene a sus dos finalistas para este domingo. Se trata este último de la selección de Inglaterra que se enfrentará ante Italia. Logró su pase en estas semifinales disputadas contra el combinado de Dinamarca, justamente luego de vencer los 2-1 con un penal polémico que anotaría Harry Kane ya en tiempo extra a los 104 minutos para así sellar por primera vez luego de 61 años su clasificación a una final de la Eurocopa. Así que bueno, vamos a hablar precisamente de este cotejo en donde la selección danesa tuvo una presentación aguerrida. De hecho, en los primeros 30 minutos ya se iba a poner en ventaja gracias a un gol de Mikkel Damsgaard allí de tiro libre para entonces, como lo dijimos, irse arriba, pero a los 39 minutos iba a llegar la igualdad gracias a un gol en propia puerta anotado por su capitán Simon Jaer. Así que en un intento de despeje ya le daba entonces esta igualdad al seleccionado inglés que disputaba este partido precisamente en calidad de local, prácticamente allí en Wembley. Ya en las acciones del partido tuvo una gran presentación su portero. Hablamos de ex Mikkel, hijo de él, el mítico portero también Peter, con la selección danesa del 22, que fue campeona. Y ya justamente entonces a los 104 minutos llegaría una acción polémica, justamente donde supuestamente iban a derribar allí a Marcus Rashford para que Harry Kane cobrara entonces este penal, que fue revisado de hecho por el VAR. Lo cobraría, tomaría el rebote el portero danés, pero lo aprovecharía Harry Kane para contabilizar el gol de la victoria. Como lo dijimos, se estará enfrentando ahora a la selección italiana el próximo domingo. Que justamente busca coronarse luego de 53 años de que alzó su primera Eurocopa, en este caso la selección italiana, que ya también llega a su cuarta final de este certamen europeo, la última de ellas, su presentación en el año 2012, en donde caería goleada por España 4-0. Así que bueno, así estará este duelo vibrante para el próximo domingo, que tendremos un nuevo campeón de Europa en el fútbol. Allí vemos justamente lo que fue en el gráfico el camino hacia esta gran final, tanto de Italia como Inglaterra, Inglaterra que derrotaba a Ucrania y en este último partido a Dinamarca, destacando el gran trabajo que hizo justamente allí el seleccionado danés. Y bueno, como lo dijimos, Italia ya a punto también de buscar su segunda Euro. Vamos a seguir hablando también de otras informaciones. Antes, recordarles que también este fin de semana se estará disputando el sábado la gran final de la Copa América entre Brasil y Argentina, clásico suramericano por excelencia, que estaremos por supuesto bien pendientes de lo que será este duelo, quien levante la Copa América 2021. Allí vamos a esperar también que nos digan sus favoritos a través de nuestras cuentas en redes sociales, cuál será el campeón de América, cuál será el campeón de Europa por arroba primera página. Y con esto vamos a avanzar a la siguiente información. Ya nos salimos del mundo del fútbol porque hay otros detalles importantes, como lo es en el mundo del tenis. Hablamos de uno de los Masters de Wimbledon, justamente uno de los Masters del circuito anual, en donde caería uno de los grandes favoritos, como lo es el señor Roger Federer, el suizo, quien ya a sus 40 años de edad, bueno, lamentablemente no obtuvo el mejor de los brillos en este certamen y caería ante el polaco Hubert Hurkacz, allí de 24 años de edad. Lo sacó de su camino en 1 hora 49 minutos con parciales de 6-3, 7-6 y 6-0. De esta manera, este suizo ya 8 veces campeón en Wimbledon, se le ve desmoronado su sueño de lograr el noveno cetro, el noveno Majors. Mientras que vamos a avanzar también en el mismo certamen, otro de los destacados, el número uno del mundo, sí selló particularmente su clasificación ya hacia la siguiente fase, hacia la semifinal, luego de haber vencido allí justamente, en este caso, al húngaro Marton Fucsovics en 2 horas y 17 minutos de partido. Djokovic está persiguiendo el récord de 20 títulos de Grand Slam que está compartiendo allí, que compartiría entonces con Rafael Nadal, además también del mítico Roger Federer. Así, de esta manera, entonces se clasifica hacia la siguiente fase. Lo hizo con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4. Y en otras informaciones también vamos a indicar ya en el mundo del baloncesto,
baloncesto de la NBA, que justamente ya se encuentra en su fase de finales luego de la clasificación de los Milwaukee Bucks y haber caído en el primer duelo ante los Phoenix Suns en esta gran final. Vamos a hablar precisamente de este certamen estadounidense del básquetbol, del baloncesto, en donde la leyenda de la radiodifusión justamente de este deporte en Estados Unidos, hablamos de Mark Albert, firmó entonces por última vez lo que sería sus presentaciones luego de 55 años de carrera narrando partidos de baloncesto en la NBA. Increíble, de verdad que toda una leyenda para este país en el mundo del periodismo deportivo. Así, bueno, como lo indicamos, una vez ya finalizado el partido, hablaba Reggie Miller, actual analista que compartía justamente los juegos con este destacado narrador. Decía que era un placer, por supuesto, para él poder contar con su presencia sobre sus 55 años de carrera, donde compartió grandes momentos con estrellas, además de ser una de las voces, emblema, insignia de los Knicks de Nueva York. Carrera, como lo dijimos, 55 años con una marca registrada, nativo de Brooklyn, con 80 años de edad ya. Fue voz de los Knicks de Nueva York también. Además, en el campeonato allí, como lo dijimos, de 1969 y 1973. De esta manera, entonces, marca la retirada Mark Albert, una de las grandes voces del baloncesto estadounidense. Y con esto avanzamos ya a la siguiente noticia, con la cual vamos a ir completando nuestro repaso deportivo. Se trata del béisbol de las grandes ligas, en donde también siguen destacando nuestros venezolanos. En este caso sería Ronald Acuña, señores, el abusador, el muchacho de la sabana, que sigue brillando con el madero, sigue también firmando su nombre entre los primeros puestos de los honroneros de esta temporada, luego de conectar el número 24 en esta campaña para guiar el triunfo de su equipo, los Bravos de Atlanta, sobre los Piratas de Pittsburgh, 14 carreras por 3. Así lo lograría justamente este joven venezolano, Ronald Acuña, como lo dijimos, destacando ya, ahora se ubicaría en el quinto puesto de máximos honroneros de esta temporada, esta conexión valiosa. También destacamos que José Altuve conectó nuevo vuela cerca para llegar a 19 jonrones en lo que va de campaña, en la victoria también de su equipo, los Astros de Houston, sobre los Atléticos de Oakland, 4-3. Con esto entonces nosotros cerramos nuestro repaso deportivo el día de hoy, como lo dijimos, conectados con la Euro 2020, la Copa América, que van a definirse ya este fin de semana, un nuevo campeón. Vamos a esperar también sus comentarios, sus grandes favoritos para lo que será entonces el levantar ambos títulos este año. Muchísimas gracias por su sintonía, ya lo saben, los esperamos allí en arroba primera página, también en Twitter, mi cuenta personal arroba Fernando Anunes, y no se pierdan mañana también una excelente entrevista que tendremos con uno de nuestros vinotintos, Edson Castillo, allí quien también logró un golazo en la Copa América y estuvo presente con nuestra selección, el del Caracas Fútbol Club. Ya lo saben, mañana los deportes de primera por aquí, por Globovisión. Que pasen un feliz día.